países ni los presidentes o autoridades representativas. El tema de Venezuela estuvo sumamente presente en el diálogo, particularmente en la etapa, llamemos, de el Mercosur, Estados Partes y Asociados, donde hablamos precisamente de la, del drama de la crisis venezolana y de la necesidad que los países del Mercosur, que así lo entendemos, continuemos reconociendo y apoyando la lucha que tiene el presidente encargado Juan Guaidó y las fuerzas opositoras al régimen de Maduro para recuperar la plenitud de la democracia. Sobre el arancel externo común, si hubo alguna discusión sobre los tiempos para una... Yo creo que el informe presentado por la alta representante de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha sido lapidario a nivel internacional respecto de las violaciones terribles que viven ya en estricto sentido de aquello que entendemos los derechos humanos. Pero los venezolanos tienen violaciones de derechos humanos, no tener comida, no tener salud, no tener agua, no tener electricidad, y todo por obra del colapso que vive el régimen y del desgobierno que está en este momento en Venezuela. ¿Eventualmente el acuerdo Mercosur-Unión Europea de un modo preliminar una vez? Yo creo que el Brasil, cuando estuvo en la visita del presidente Bolsonaro a los Estados Unidos en el mes de marzo, quedó planteado el interés de tener un diálogo en el área comercial. Argentina ya lo había planteado en otro momento. Como yo lo he mencionado en varias oportunidades, para nosotros es importante que Mercosur y los países que somos miembros de Mercosur estemos en diálogo y sintonía permanente con los principales actores o intervinientes en el comercio y en la economía global. Tanto el presidente de Brasil como de Argentina han expresado públicamente su deseo de... Sí, no hay ninguno que esté en desacuerdo de estar dentro de los beneficios de este acuerdo con la Unión Europea. Y yo le digo, usted es argentino, usted anda por el interior y todo el mundo le dice... Bueno, qué bueno que es esto que lograron. A ver, ¿cómo entra mi tal producto en tal lugar? Todo el mundo dice, yo quiero estar ahí adentro de esa película, porque llego a un mercado de 500 millones de habitantes que tienen un altísimo poder adquisitivo. Que el bloque regional adquiera otra agilidad. Quería saber concretamente... Antes, no todos se querían casar con el Mercosur. Era una cosa media complicada, muy burocrática. Ahora todos aprendieron que tenemos un mercado, que somos interesantes, y hay más propuestas de casamiento. Y esto está muy bueno para toda nuestra región. Dentro de la cumbre de Mercosur, el tratamiento del acuerdo de la Unión Europea-Mercosur. Tenía que ser de chaval, no te podías quedar quieto.